En esta clase vamos a trabajar todo el cuerpo, siendo la musculatura abdominal la principal protagonista de casi todos los ejercicios. En el método Pilates, el trabajo del abdomen es una constante. Pilates lo llamó The Powerhouse, la mansión del poder, porque desde ahí se estabilizan todos los ejercicios y muchos de ellos se dinamizan, ofreciendo una correcta distribución de la energía hacia el tórax, cuello, brazos y piernas. Para comprender mejor el trabajo del abdomen, practica la clase titulada Abdominales, la mansión del poder. Vamos a comenzar la clase respirando. Para ello, túmbate boca arriba, coloca una mano sobre el esternón y otra mano sobre el abdomen. Cuello largo por detrás, los pies apoyados en el suelo y las piernas tan separadas como el ancho de cadera. Hombros relajados. Empezaremos con una respiración torácica. Al coger el aire, hincharás el tórax hacia el techo sin que la mano del abdomen se mueva. Y finalmente realiza una pequeña apnea. Comienza a soltar el aire, deshinchando el tórax. Y finalmente, activa todas las fibras abdominales para deshacerte por completo de ese aire quedándote vacío y realiza una pequeña apnea. Así cada vez. Coge aire de nuevo, sigue cogiendo y realiza una pequeña apnea. Empieza a soltarlo, sigue soltándolo y realiza una pequeña apnea. Coge aire en 1, 2, 3, 4 tiempos y realiza apnea. Empieza a soltarlo, 2, 3, 4 tiempos y apnea. Coge de nuevo, sigue cogiendo, hinchando bien el tórax sin generar sobrecarga en los hombros. Empieza a soltarlo, sigue soltando y realizas una apnea. Hacemos una última vez cogiendo aire, sigue cogiendo, llénate por completo sin generar tensión en los hombros ni en el cuello y empieza a soltarlo. Sigue soltando hasta quedarte vacío completamente. Ahora vamos a cambiar la respiración. Realizaremos una respiración abdominal, en la que la mano del tórax no se mueve y la mano del abdomen sí. El abdomen ha de hincharse mientras coges aire hacia el techo, laxando la musculatura abdominal para conseguirlo. Una vez has cogido todo el aire que puedes, realizas una pequeña apnea. Ahora comienza a soltarlo y sigue soltándolo, como la boquilla de un globo cuando se abre. Y al final, provocas una suelta de aire activando toda la musculatura abdominal y realizas una pequeña apnea. Coge aire de nuevo, sigue cogiéndolo, llénate por completo y realiza apnea. Empieza a soltarlo, sigue soltándolo, activa todas las fibras abdominales y finalmente realizas apnea sin generar tensión en la zona lumbar. Coge aire de nuevo, sigue cogiéndolo, intenta no mover la mano del tórax. Realiza apnea, empieza a soltar el aire, sigue soltándolo, hasta que finalmente, una vez conectada la musculatura abdominal, realizas una apnea. Las apneas se han de acabar sintiendo naturales. Coge aire, sigue cogiendo, un poquito más y apnea. Empieza a soltarlo, sigue soltando, provoca profundamente una conexión abdominal,
vuelve a coger el aire. Sigue cogiendo, sigue cogiendo y empieza a soltarlo. Sigue soltando, activa todas las fibras abdominales para vaciarte por completo y finalmente realizas una apnea. Respira normalmente. Vamos a cambiar de respiración. Empezaremos a respirar lateralmente. Esta es la respiración propia de Pilates. Coloca las manos a ambos lados de las costillas con los codos reposados en el suelo. Esta respiración, al coger el aire, expande las costillas lateralmente y al soltarlo, las cierra. Por delante, siempre has de mantener un cierre. Por lo tanto, tendrás que solicitar musculatura no habitual en la respiración normal, la de tórax o la abdominal, las que has realizado anteriormente. Coge aire hinchando las costillas lateralmente y ahora suelta el aire cerrando las costillas lateralmente. Coge aire, suéltalo. Coge aire 3, suéltalo. Coge aire 4, suéltalo. Y coge aire última vez y suéltalo. Como has visto, la respiración de Pilates requiere mucha musculatura de manera voluntaria. Esta respiración no has de hacerla fuera de la realización de los ejercicios, porque el movimiento que realiza el diafragma es paralelo al suelo y no es suficiente para drenar los órganos. Una de las funciones más importantes del diafragma es ese drenaje al elevarse y al bajar. Por lo tanto, utilízala para poder mantener las costillas cerradas por delante mientras realizas los ejercicios de Pilates y de esa manera protegerás tu espalda, sobre todo a nivel de la espalda media y de la zona lumbar. Para el siguiente ejercicio, extiende las piernas en el suelo. Flexiona la pierna derecha acercando mucho el muslo al cuerpo. Sujeta con la mano por detrás del muslo y extiende la pierna todo lo que puedas hacia el techo y la bajas, larga como flecha hasta que el talón toca el suelo. Flexiona, extiende y bajas. 2, extiende, abajo. 3, extiende, abajo. 4, extiende, abajo. 5, extiende, abajo. 6, extiende, abajo. 7, extiende, abajo. Y 8, extiende, abajo. Cambia de pierna. Flexiona la pierna izquierda, extiende a techo y baja como flecha. Flexiona, extiende, abajo. Y 3, extiende, abajo. 4, extiende, baja como una flecha. 5, extiende, baja como flecha. 6, extiende y baja. 7, extiende y baja. Y 8, extiende y baja. Vamos a repetir. Flexiona la pierna derecha acercando el muslo al cuerpo. Durante la flexión cogerás el aire, durante la extensión lo soltarás y durante la bajada seguirás soltándolo. Baja exhalando. Flexiona 2, extiende y baja. 3, extiende, baja. Inhala, exhala, sigue exhalando. 5, extiende, baja. 6, extiende, baja. 7, extiende, baja. 8, extiende y baja. Cambia de pierna. Izquierda, flexiona, extiende, baja. Inhala, exhala, sigue exhalando. 3, extiende,
baja. 4, extiende, baja. 5, extiende, baja. 6, extiende, baja. 7, extiende, baja. Y 8, extiende y baja. Cógete las piernas por detrás, una mano detrás de cada muslo y rueda como una pelota, hacia adelante y hacia atrás, con la espalda redonda. Sigue rodando manteniendo tu espalda redonda para darte un pequeño masajito en los erectores de columna, los hombros lejos de las orejas y los codos inmóviles en la flexión del principio. Los pies nunca tocarán por delante, la cabeza nunca tocará por detrás. Este ejercicio también se puede hacer de manera tónica, acercando los talones al glúteo y no separándolos durante el movimiento. De esa manera, la energía saldrá exclusivamente del abdomen. Vale. Túmbate. Rodillas flexionadas, pies apoyados en el suelo, los brazos a ambos lados del costado, los hombros lejos de las orejas y el cuello largo por detrás. Vamos a hacer puentes. Eleva la cadera en el aire dejando la zona lumbar todavía reposada. Ahora eleva la zona lumbar. Ahora eleva un poquito de la espalda y ahora eleva otro poquito de la espalda. Y quédate ahí un momento. Has de dibujar una línea recta entre tus hombros y tus rodillas, evitando que el pecho se eleve. Si se te ha elevado, coge aire y al soltarlo, cierra las costillas, baja el esternón y dirige las costillas hacia la cadera. Este es un puente finalizado, tónico, poderoso, saludable. Empezamos a bajar desde la última parte de la espalda que subiste. Sigue bajando. Baja la zona lumbar y ahora baja la cadera hasta su posición neutra. Así cada vez. Eleva cadera, lumbar, espalda, espalda. Baja espalda, espalda, lumbar, cadera. Eleva cadera, lumbar, espalda, espalda. Baja espalda, espalda, lumbar, cadera. Eleva cogiendo aire. Cadera, lumbar, espalda, espalda y baja soltando el aire, espalda, espalda, lumbar, cadera. Eleva cadera, lumbar, espalda, espalda. Baja espalda, espalda, lumbar, cadera. 5, cadera, lumbar, espalda, espalda. Baja espalda, espalda, lumbar, cadera. 6, cadera, lumbar, espalda, espalda, baja espalda, espalda, lumbar, cadera. 7, cadera, lumbar, espalda, espalda, baja espalda, espalda, lumbar, cadera. Y 8, cadera, lumbar, espalda, espalda y baja espalda, espalda, lumbar y cadera. Ahora túmbate de lado, sobre el costado derecho. Alarga todo el cuerpo, estira el brazo derecho y reposa la cabeza en él. Alarga las piernas y eleva la pierna izquierda un poquito más que el ancho de la cadera. También, si puedes, eleva el brazo izquierdo. Cierra las costillas, conecta el ombligo y mantén la elongación durante todo el ejercicio. Vamos a hacer círculos con un pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y último cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Bien, cambia de lado. Túmbate sobre el costado izquierdo, consiguiendo la misma elongación que en el lado contrario. Reposa la cabeza sobre el brazo, costillas cerradas, ombligo conectado, eleva la pierna un poquito más que el ancho de cadera. Si puedes, eleva el brazo derecho. Círculos con el pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y último cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansa. El siguiente ejercicio es media rueda. Coge la pierna por detrás, levántate con la espalda redonda y coloca cadera neutra, columna elongada, piernas flexionadas tan separadas como el ancho de cadera, hombros lejos de las orejas, cuello largo por detrás. Eleva los brazos y atrás a los hombros. Coge aire y suéltalo haciendo un redondeo con la zona lumbar que te permita apoyar firmemente el sacro en el suelo. Deprime el ombligo hacia la columna, arriba cogiendo aire. Abajo, dos, arriba. Tres, arriba. Cuatro, arriba. Cinco, arriba. Seis, arriba. 7, arriba. Y 8, arriba. Un poquito más rápido esta serie siguiente. 2, arriba. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quédate en esa posición. El sacro firmemente apoyado. La zona lumbar redonda, el ombligo conectado. Flexiona un poquito más las rodillas para asentar el apoyo. Desde esa posición, eleva el brazo derecho, con el hombro lejos de la oreja. Lo vuelves a bajar y elevas el izquierdo. Y vuelves a bajar el tronco completamente inmóvil. Y así cada vez, izquierdo, abajo. Derecho cogiendo el aire y lo bajas soltando ese aire. Abajo, derecho, abajo, izquierdo, abajo, derecho 7, abajo, e izquierdo 8, abajo. Incorpórate hasta cadera neutra y columna elongada y vuelve a bajar. Zona lumbar redonda, sacro apoyado, esta vez empezamos con el brazo izquierdo. ¿Preparado? Arriba izquierdo. 1, abajo. 2, derecho, abajo. 3, baja. 4, baja. 5, baja. 6, baja. 7, baja. 8, baja. Como estás a mitad de camino, vas a aprovechar para bajar en 4 tiempos hasta tumbarte por completo, vértebra a vértebra. 1, 2, 3 y 4. Descansa un poquito. El siguiente ejercicio es flexo-extensión de rodillas en posición de escuadra. Brazos a ambos lados del costado, cuello largo por detrás, costillas cerradas, ombligo conectado, las rodillas flexionadas en el aire 90 grados.
Extiende las piernas, soltando el aire. Y flexiona cogiéndolo. 2, flexiona. 3, flexiona. 4, flex. 5, flex. 6, flex. 7, flex. 8, flex y sigue. 1, flex. 2, flex. Contrae fuertemente los cuádriceps, flex. 4, flex. 5, flex. 6, flex. 7, flex. Y 8, flex. Quédate un momentito ahí. La siguiente serie la acompañarás con flexión de tobillo a la vez que extiendes las rodillas y vuelves a flexionar. 2, flex. 3, flex. 4, flex. 5, flex. 6, flex. 7, flex. Y 8, y flexiona. Descansa. Relaja las piernas como si pesaran muchísimo. El siguiente ejercicio van a ser abdominales básicos con las piernas flexionadas en el aire, rodillas 90 grados. Las piernas han de mantenerse inmóviles. Coloca las manos tras cráneo, costillas cerradas, ombligo conectado. Coge aire en la posición en la que te encuentras. El aire se suelta siempre que se eleva, porque coincide con el mayor esfuerzo. Los codos han de quedar igualmente abiertos durante todo el ejercicio. El cuello siempre largo por detrás. Al intentar mantener las piernas inmóviles, estás trabajando duramente el transverso abdominal. Coge aire y suéltalo elevando. Arriba, 1, abajo, 2, baja, 3, baja, 4, baja, 5, baja, 6, baja, 7, baja, 8, baja y sigue, baja, 2, baja, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y quédate arriba. El peso de la cabeza se reposa en las manos. Ahora no bajes nunca y siempre piensa en subir. Vamos a hacer superaciones. ¿Preparado? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Baja lento y estira. Repetimos, eleva las piernas, flexiona las rodillas, manos tras cráneo, arriba, 1, baja, 2, 3, baja, 4, baja, 5, baja, 6, baja, 7, baja, 8 y sigue, 1, baja, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quédate arriba y supérate 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y baja lentamente. Muy bien, descansa. Estira brazos. Estira piernas, busca una gran, gran elongación, desperézate. Coge una pierna por detrás e incorpórate con la espalda redonda. Siéntate con cadera neutra y columna elongada, piernas tan separadas como el ancho de cadera y pies firmemente apoyados en el suelo. Las manos reposadas en las tibias. Vamos a hacer flexo-extensión de columna, coge aire
y suéltalo realizando una flexión de tronco, dibujando una C con tu espalda. Ahora coges el aire incorporándote vértebra a vértebra hasta crecer por completo, hombros lejos de las orejas. Bajamos en cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Arriba en 1, 2, 3, 4. Baja en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baja en 1, 2, 3, 4. Sube en 1, 2, 3, 4. Baja en 1, 2, 3, 4. Sube en 1, 2, 3, 4. Baja en 1, 2, 3, 4. Sube en 1, 2, 3. Elonga bien, baja en 1, 2, hombros relajados. 4, sube en 1, 2, 3, 4, baja en 1, 2, las manos se deslizan suavemente hacia los pies, sube en 1, 2, las manos se deslizan suavemente hacia las rodillas, último, baja en 1, 2, 3, 4 y sube en 1, 2, 3 y 4. Quédate en esa posición de cadera neutra y columna elongada. Cuello largo por detrás. Eleva los brazos al frente con los hombros lejos de las orejas y atrasados. Vamos a hacer roll-ups. Alejando un poquito los pies facilitas el ejercicio. El roll-up consiste en bajar vértebra a vértebra, sin saltarte ninguna, hasta quedar tumbado por completo y subir de la misma manera en sentido inverso. Coge aire y vas soltándolo durante toda la bajada de 8 tiempos. Abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coge aire llevando los brazos al techo y suéltalo elevando desde la cabeza, zona cervical, zona dorsal, zona media, zona lumbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Baja en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sube en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Baja en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y sube en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadera neutra, columna elongada, abajo. 5, 6, 7, 8, sube en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sube en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigue bajando otra vez. Si no pudieras subir con el mismo equilibrio, puedes agarrarte las piernas con las manos. 4, 5, 6, 7, 8, un último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansa. Al ir más deprisa es más complicado organizar la respiración. En este caso tendrás que respirar como si caminaras. El siguiente ejercicio es una progresión avanzada de este roll-up. Coloca cadera neutra, columna elongada. Las piernas siguen tan separadas como el ancho de cadera y en este caso las manos tras nuca. Cuello largo por detrás. Inclinarás el tronco durante 4 tiempos. Ahora redondea la zona lumbar con el objetivo de apoyar completamente el sacro y cuando lo hayas hecho bajas los 4 tiempos restantes hasta tumbarte y terminar tu roll-up.
Sube el roll-up de manera normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabando con manos tras cráneo. Inclina. 1, 2, 3, 4. Redondea y baja en 1, 2, 3 y 4. Arriba en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Inclina en 1, 2, 3, 4. Redondea. Y sigue bajando en 5, 6, 7 y 8. Arriba en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Inclina en 1, 2, 3, 4. Redondea. Y sigue en 5, 6, 7, 8. Arriba en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Inclina. En 1, 2, 3, 4. Redondea. Y baja en 1, 2, 3, 4. Y sube en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a por el último. Inclina. En 1, 2, 3, 4. Redondea. Apoya completamente el sacro y sigue bajando en 5, 6, 7 y 8. Y arriba en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansa. Túmbate boca abajo, mano sobre mano y la frente sobre las manos. El tronco completamente elongado, las piernas largas como flechas, el tronco largo vértebra a vértebra, queriendo tocar con la fontanela la pared de enfrente. De esta manera el cuadrado lumbar que está en medio se ve estirado por la tracción de las piernas hacia un lado y las del tronco en sentido contrario. Cierra las costillas y conecta el ombligo. Has de elevar el tronco creciendo hacia adelante, nunca queriendo tocar el techo. Durante la elevación sueltas aire y bajas cogiendo el aire sin perder la elongación arriba en 1, a abajo. 2, baja. 3, baja. 4, baja. 5, baja. 6, baja. 7, baja. 8, baja y seguimos. 1, baja, alarga las piernas. 2, baja. 3, hombros lejos de las orejas. 4, baja, la barbilla queriendo acercarse a la nuez. 6, baja. 7, baja. Y 8, baja y descansa en bolita. Te incorporas, acercas los glúteos a los talones y coloca los brazos como quieras. Relaja completamente el cuello, relaja completamente los hombros y relaja completamente la zona lumbar. Ahora incorpórate vértebra a vértebra hasta quedar erguido sobre las rodillas. Las piernas tan separadas como el ancho de cadera. Flexiona la cadera como si fueras a sentarte sobre los talones, pero te quedas a mitad de camino. Cadera neutra, costillas cerradas, ombligo conectado, columna elongada. Extiende y eleva los brazos hacia atrás con los hombros muy lejos de las orejas. Flexiona los codos y vuelve a extenderlos. El éxito del ejercicio es la extensión de los codos. Además, los brazos han de estar cerca de los costados. Flexiona y extiende. Flexiona cogiendo aire, extiende soltándolo. 3, extiende. 4, extiende. 5, extiende. 6, extiende. 7, extiende. 8, extiende. Y 1, extiende. 2, extiende. 3, extiende. 4, extiende. 5, cuello largo por detrás. 6,
extiende, costillas cerradas o ombligo conectado. Y 8, extiende y última. 1, extiende. 2, extiende. 3, extiende. 4, extiende. 5, extiende. 6, extiende. 7, extiende. 8, extiende. Y quédate en extensión. Vamos a superarnos en altura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descansa en bolita. Vuelve a colocarte. Elévate vértebra a vértebra. Quédate a medio camino entre sentarte en los talones. Eleva los brazos, extiéndelos, flexiona, extiende. 2, extiende. 3, extiende. 4, extiende. 5, extiende. 6, extiende. 7, extiende. 8, extiende y sigue. 1, ex. 2, ex. 3, ex. 4, ex. Coge aire, suéltalo. 6, ex. 7, ex. 8, extiende y última serie. 1, extiende. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quédate en extensión. Vamos a superarnos en altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y descansa en bolita. Incorpórate vértebra a vértebra y siéntate con las piernas cruzadas como un indio. Cadera neutra, los isquiones bien clavados en el suelo, columna elongada, brazos elevados, hombros lejos de las orejas y atrasados. Coloca un antebrazo sobre el otro. Vamos a hacer un twist. Gira sacando la fuerza de los abdominales oblicuos y vuelve al centro sacando la fuerza del mismo lado, nunca del hombro, ni del codo, ni del cuello. Vamos a girar en 4 tiempos y volvemos en 4, 2, 3 y 4. Vamos hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4 y vuelven 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mantén la elongación, quieres tocar con la fontanela el techo todo el tiempo, 4 al centro, izquierda, 1, 2, 3, 4, vuelve en 1, 2, 3, 4, derecha en 1, 2, sigue creciendo, 4, vuelve en 1, 2, costillas cerradas, ombligo conectado, izquierda en 1, 2, 3, 4, vuelve en 1, 2, 3, 4, derecha en 1, 2, 3, 4, vuelve en 1, 2, 3, 4, aleja los hombros de las orejas, 2, 3, 4, vuelve en 1, 2, 3, toda la energía sale desde los abdominales oblicuos. Descansa. Abandónate por completo. Incorpórate vértebra a vértebra para iniciar el otro lado. Cambia el cruce de piernas y cambia el cruce de brazos. Hombros lejos de las orejas y atrasados. Y cuello largo por detrás. 1, 2, 3, 4. Vuelven 1, 2, 3, 4. Derecha, 1, 2, 3, 4. Centro en 1, 2, 3, 4. Izquierda soltando el aire. 2, 3, 4. Centro cogiéndolo. 2, 3, 4. Derecha en 1, 2, 3, 4. Izquierda en 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, centro en 1, 2, 3,
4, derecha en 1, 2, 3, 4, centro en 1, 2, 3, 4, izquierda en 1, repasa los hombros, aléjalos de las orejas, 4, centro en 1, 2, 3, 4, 1, 2, estamos en el último, 4 y vuelve en 1, en 2, en 3 y en 4. Descansa. Dibuja una C con la espalda. Deja que la cabeza caiga sin freno en el cuello. Relaja los hombros, relaja los brazos. Al tener las piernas cruzadas en esta posición, estás estirando más un glúteo que el otro. Lo mismo te ocurrió antes. Si te relajas por completo, lo sentirás al máximo. Para el siguiente ejercicio, te tienes que tumbar sobre los antebrazos. Vamos a hacer una flexo-extensión de rodillas abdominal. Aleja los hombros de las orejas y alarga el cuello por detrás. Cierra las costillas descendiendo el esternón y dirigiéndolas hacia la cadera. La zona lumbar ha de colocarse redonda y un apoyo firme sobre el sacro. Las piernas están tan separadas como el ancho de cadera. Eleva la pierna derecha flexionada hacia el cuerpo y la izquierda extendida entre suelo y techo y cambias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, el tronco completamente inmóvil. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Flexiona las dos piernas ahora, acercando mucho los muslos al pecho. La respiración en este caso es importante que acompañe al ejercicio. Cuando extiendas las piernas, soltarás el aire. Y cuando las flexiones, lo cogerás. La suelta de aire en la extensión ayuda a la conexión del ombligo, la conexión del transverso abdominal. Extiende 1, flexiona. 2, flex. 3, flex. 4, flex. 5, flex. 6, flex. 7, flex. 8, flexiona. Apoya los pies en el suelo e incorpórate. Estamos llegando casi al final. Este último ejercicio es un ejercicio ventilatorio, el 100. Cruza las piernas como un indio, cadera neutra, columna elongada. Eleva los brazos al frente. El 100 es un ejercicio ventilatorio. Los brazos van a acompañar al movimiento, a la respiración. Los hombros han de estar lejos de las orejas y atrasados durante todo el ejercicio. El 100 consiste en respirar 100 veces parcelándolo en tiempos de 5. Intenta mover el cuerpo lo menos posible mientras estás moviendo los brazos. Coge aire una vez profundo y lento y suelta en 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coge, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 cojo y 1, 2, 3, 4, 5, cojo, 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 quieto, ni cojo, ni suelto, ni mueves. Descansa. Para el siguiente ejercicio has de tumbarte en el suelo.
Estira brazos y estira piernas. Cierra las costillas, conecta el ombligo. Coloca las manos tras cráneo y eleva el tronco, también las piernas, hacia un punto central. Ni el tren inferior ni el tren superior han de ganar en la lucha por la búsqueda de ese punto. Desde esa posición estira brazos y piernas. Esta es la posición de la barca. De nuevo recoge. Esta es la posición de la bolita. Y ahora deshaz todo, bajando al suelo, buscando una extensión completa. Arriba, barca, bolita, abajo. Arriba, barca, bolita, abajo. Coge aire, lo sueltas, lo coges en barca, lo sueltas en bolita y lo coges bajando. Arriba, suelta, coge aire, suelta, abajo. Arriba, barca, bolita y barca. Arriba, barca, bolita y extensión. Descansa. Quédate en esa posición de estiramiento y relajación. Ahora estira más el brazo derecho y la pierna derecha, consiguiendo un estiramiento de cadena lateral derecha. Cambia estirando el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Estiramiento de cadena lateral izquierda. Ahora estira el brazo derecho y la pierna izquierda, un estiramiento de cadena cruzada. Ahora cambia y estira el brazo izquierdo y la pierna derecha. De nuevo estiramiento de cadena cruzada. Ahora equilibra estirando los dos brazos y las dos piernas. Relaja. Flexiona las rodillas. Agárrate los muslos por detrás. Una mano detrás de cada muslo y quédate un momentito en esa posición. Sin mover la cabeza, comienza a mover las piernas realizando un balanceo hacia derecha e izquierda. Puedes utilizar los codos para frenar el movimiento si es que quieres hacerlo más grande. De esta manera estás consiguiendo un suave masaje en la zona de la cadera, el sacro, los ilíacos y un estiramiento también suave de la zona lumbar. Cuadrado lumbar derecho, cuadrado lumbar izquierdo. Para en el centro y utiliza una de las piernas para elevarte con la espalda redonda. Hemos terminado. Espero que te haya gustado esta clase. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!